La precandidata opositora a la presidencia de México, Xóchitl Gálvez, llegó hoy a Nueva York. Está de gira por Estados Unidos. Más temprano charlé con ella sobre lo que ofrece la comunidad mexicana en nuestra área. Además, ¿qué haría para contener el flujo migratorio que cruza México y agobia la Gran Manzana? ¿Y qué responde a quienes dicen que votar por ella es volver a un oscuro pasado? Esto es parte de la conversación. ¿Por qué era importante estar en Estados Unidos? Primero, porque México es un país de 170 millones de mexicanos, yo digo, dividido por un río. 130 millones están del lado mexicano y 40 millones de origen mexicano o personas que nacieron en México y viven aquí. Esta es la oportunidad de poder platicar con los paisanos, saber, pues obviamente, qué les duele y, bueno, primero los consulados. ¿Por qué quieres ser presidenta de México? Porque yo quiero que la gente que es pobre salga de ser pobre. Ese es mi sueño. ¿Cuál es la diferencia entre usted y Claudia Sheinbaum? Pues que Claudia representa la continuidad, es lo que ella ha dicho, que México está mejor que nunca, que México está bien. Claudia significa rendirse, significa que siga la misma estrategia de inseguridad. Vamos a hablar de los migrantes porque pues muchos tuvieron que salir de su tierra hace décadas. Esas migraciones ocurrieron durante los gobiernos del PRI y después durante los gobiernos del PAN. ¿Cómo va a convencer a los migrantes mexicanos de Estados Unidos que esos dos partidos a los que usted ahora representa no los van a hacer regresar al pasado, a ese pasado que los hizo salir de su tierra? Realmente esa cifra se había logrado reducir en los gobiernos, en los dos gobiernos del PAN y en el del PRI del que tú hablas. Entiendo que los partidos que me están postulando no tienen el mejor prestigio, pero también tenemos que entender que Morena se formó de gente de esos partidos. Hay una grave crisis migratoria en Nueva York con solicitantes de asilo. ¿Usted cómo va a manejar esos flujos migratorios? La frontera sur de México está muy descuidada. Cuando se acepta ser un país tercer seguro con Estados Unidos, no se pone ninguna condición. ¿Aceptaría un nuevo programa Quédate en México? No, a cambio de nada, no. Venezuela se ha convertido en uno de los máximos expulsores de migrantes en los últimos años. Es el mayor grupo que está cruzando la frontera estadounidense. ¿Cuál sería su posición frente al régimen de Maduro, por ejemplo? Yo no voy a compartir la mesa con dictadores. ¿Por qué cree que los mexicanos en Estados Unidos deben salir a votar en esta elección? Porque lo que viven sus familias en México es inseguridad, y ellos lo saben. Hoy que estuve en la central de abastos, fue el tema que me tocó todo el mundo. El tema de la inseguridad en México. Entonces creo que si quieren que las cosas cambien, pues tenemos que cambiar de estrategia de seguridad. ¿Usted cree que el crimen organizado ha infiltrado al gobierno mexicano? Bueno, y justamente mañana Xóchitl Gálvez, darling amigos, responde a esa y otras preguntas. Por ejemplo, ¿cuál será su estrategia justo con el crimen organizado? ¿Investigaría a Andrés Manuel López Obrador por presunto narcotráfico? Y hasta, ¿a quién prefiere? ¿A un presidente Joe Biden o un presidente Donald Trump? Preguntas muy claves para también la comunidad mexicana que se encuentra aquí en la área triestatal. Y por supuesto, eso será mañana, porque aquí tenemos aún mucho más que informarles.